Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta Live. Amigos, hoy os mostraré un avistamiento ovni increíble. Es realmente brutal. Tenemos fotografías por doquier y tenemos dos filmaciones. Bien, esta autoría o estas filmaciones o fotografías son de un amigo que se llama Sergio Soria. Tiene una página, es administrador en Facebook, le encanta la ufología y él lo ha titulado Noche de Contactos. Bien. Un increíble contacto ovni hace instantes en los cielos de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina, hacia la zona de las altas cumbres. Las fotografías aún las está procesando. Yo os voy a mostrar las imágenes con mejor resolución y veremos las filmaciones porque no tienen pérdida. Sergio, ha sido un auténtico placer poder compartir este material y quiero deciros que no únicamente España y México, sino en todo el mundo y Argentina, amigos, se lleva la palma con los avistamientos ovnis. Esto realmente es brutal porque se observan bastante bien unas formas totalmente iluminadas que al parecer parece un disco, el típico platillo lenticular. Quiero que analicemos las filmaciones vosotros y yo. Bien, antes de empezar con las fotografías, quiero que os fijéis en la iluminación y el color que tiene. Quiero que os fijéis, señores, porque tiene un tono rojizo. Pensad que no hay ningún tipo de referencia en el cielo. Vemos como hay fallos de pixelación y se va pasando de un color anaranjado a rojizo cada vez más fuerte. Y se observa, si os fijáis, como diferentes puntos de iluminación. Al menos a ojo se observan cuatro, pero parece que hay más. Lo que pasa que obviamente no es una cámara muy profesional, pero eso, amigos, está suspendido en el cielo. Vemos que tampoco no tiene ningún movimiento. Simplemente está ahí, quieto, inerte, muy raro, porque podríamos descartar cualquier tipo de explicación racional como aviones, helicópteros, bengalas, en este caso está eso quieto, ¿de acuerdo? Y entendemos que está como observando. Y quiero que sepáis que no está a una altitud muy exagerada. Aunque la grabación tenga zoom, ese objeto no está muy alto. Pensadlo bien, imaginaros la majestuosidad y las dimensiones del objeto. Es brutal. Si nos vamos directamente a la segunda filmación que tenemos, es decir, imaginaros, estás viendo algo en el cielo y te da tiempo a grabarlo varias veces, ¿no? Vemos lo que he comentado, tiene un color más bien amarillento y luego pasa al rojizo, un comportamiento muy extraño para cualquier tipo de iluminación irracional. Fijaros cómo, a mi parecer, ahora estudiaremos con filtros y demás, como creo que es algún tipo de objeto circular o al menos aplanado. Y obviamente no es únicamente puntos de luz, eso es lo que podemos llegar a ver, pero como no hay mucha luz, intentaremos con filtros recuperar un poco la forma, bajando pues básicamente el contraste, el brillo y todos los efectos que consigamos. Pero ahí está, encima de Córdoba, Argentina. Sabéis que hay muchísima información en Argentina, muchísimos avistamientos, pero esto, amigos, se lleva la palma. Aquí estamos viendo cuatro iluminaciones. En las fotografías se ven diferente. Si os fijáis, a mano izquierda parece que sea otra que está como por atrás o en el lateral. Incluso contaríamos como cinco. Ahora estamos viendo cinco. Fijaros cómo la iluminación parece que coge más fuerza, como si evolucionara. Es increíble. Parece como un vehículo que está un poco ladeado, pero que es como si se acercase muy lentamente. Y luego vemos una pedazo de iluminación central y en la parte superior. Pensad que, aunque hubiera sido una cámara muy profesional, costaría mucho conseguir un plano perfecto. Así que esta evidencia es muy, muy bonita. Y esto, amigos, ha ocurrido el 19 de este mes. Así que esto es muy reciente. No me extraña que el Pentágono esté dando bombo, la Marina ahora con el tema de los ovnis, intentando controlar un poquito la situación. Pero amigos, seguimos con los avistamientos. Esto pasa prácticamente cada día. Sí es cierto que ha disminuido y han entrado en acción muchos fakes, muchos CGIs, pero aquí estamos viendo algo realmente increíble.
Bien, estamos en Photoshop. Todas las imágenes que he recuperado de este caso. Esta es la primera y que más identifica a lo que sería, pues, las grabaciones. Pero veremos cómo hay un transcurso en las imágenes donde varía por completo el objeto y nos rompe los esquemas. Entendemos que si hacemos una serie de filtros, vamos a irnos al RAW, vamos a intentar buscar una lógica, ¿de acuerdo? Vemos claramente cómo hay, en este caso, observamos como cuatro objetos con una prolongación superior que parece muy raro, como unas cápsulas o una iluminación. Vamos a ver si podemos conseguiros algún tipo de calidad, o en este caso intentar descubrir si tiene alguna forma, porque como es negro completamente, y es lo raro, ¿no? Es decir, si fuera algún tipo de vehículo hecho por nosotros o algo lógico, si hay una iluminación, obviamente rebota la luz en ese metal o en lo que sea y se debería de ver. Pero muchas veces en estos avistamientos no se consigue apreciar nada. Únicamente lo que nos quieren mostrar o lo que quieren iluminar. Sabemos que el comportamiento de estas iluminaciones es totalmente ilógica en comparación a lo que nosotros podremos llegar a comprender. Mucha gente sufre abducciones y ve como una luz que solo ilumina eso que está iluminando, no todo lo demás, es algo raro. De todos modos, no tenemos ni idea qué es y por eso lo vamos a llamar ovnis. Si sacamos toda la neblina, entendemos que ganamos un poquito de contorno, unificando las iluminaciones, estos cuatro puntos, y entendemos que la forma podría ser, como he comentado, cilíndrica en este caso, podría llegar a ser pues plana por la parte superior e inferior, estilo lo que sería un disco, y únicamente está iluminando la parte frontal. Tal vez en la parte trasera también estuviera iluminando. Bien, si nos vamos a las otras imágenes, vemos cómo estos puntos han variado por completo. La iluminación ha variado por completo. Entendemos que hay diferentes puntos totalmente dispares a la iluminación que hemos visto en las fotografías y en las grabaciones. Es muy raro, tampoco no tengo la evolución del transcurso de lo que generaría este tipo de comportamientos. Observamos como aquí hay una luz así, pero también entiendo que estas fotografías están desenfocadas. Me imagino que por los nervios y demás. Ahí vemos como si estuvieran separadas, si hipotéticamente nos imaginamos un disco, entendemos que podría ser que únicamente estuvieran iluminadas la derecha y la izquierda en este caso. Las siguientes imágenes, igual. Observamos una forma, pero la iluminación varía y la imagen está súper desenfocada. Tenemos otra igual, similar, otra similar. Esta tiene un poquito más de calidad, pero entendemos que es lo mismo. Y fijaros aquí, lo mismo, señores. Dicho esto, acordaros que tenéis habilitadas todas los medios de contacto, en este caso info@verdadoculta.org, el Facebook Verdad Oculta Oficial, Twitter e Instagram. Podéis enviarme toda la documentación, todo lo que veáis, todas las pruebas gráficas que tengáis. Y siempre digo que si me vais a enviar un vídeo, acordaros de subirlo a una plataforma estilo WeTransfer.com y subís el archivo, el documento que pesa mucho, y lo enviáis al mail. Dicho esto, señores, quiero que sepáis que mañana en principio tenemos la entrevista con Ayatra. Y acordaros, con Igor no nos dejan de momento, con Zania tampoco, es con Tatiana, la entrevistadora. Tenemos más de 1000 comentarios en el videoprograma de ayer, os habéis portado genial. He seleccionado unas cuantas preguntas para poder hacerle a Tatiana. Sobre todo, la información que nos interesa. ¿Es un fake los ojos que utilizan o es real? Y obviamente, si son reptilianos, todo lo que podáis llegar a imaginaros, intentaremos saber la verdad. Amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente videoprograma. Y no os olvidéis las campanitas y suscribiros. ¡Hasta luego!